Estrella, hoy tengo una entrevista maravillosa con alguien que me encanta, que sigo hace mucho tiempo y que yo sé que todos ustedes están locos por conocer. Nos trae hoy un libro que está preparando para sacar y que necesita nuestra ayuda y vamos a estar chismeando hoy con nada más y nada menos que Carlos Ferrera, el influencer más perseguido por los Castro después de Otaola. ¿Cómo estás, querido? Un placer. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy. Ya estoy acostumbrado a estas persecuciones, Leo. No Tú te sabes cómo lo sé. en Facebook. Sí, porque bueno, tú sabes que cada vez que yo tengo alguna iniciativa o pasa alguna cosa que les afecta a ellos del lado de allá, pues enseguida ponen en marcha su ejército de ciberclarias. Es increíble. ¿Por qué te persiguen tanto tus publicaciones, Carlos? Pues chica, debe ser porque les molesto un poco. Porque ya viene pasando desde hace muchos años. El ICRT últimamente pasó una circular a toda la gente de allí que me seguía, incluso diciéndoles que le podían perder el trabajo, imagínate. Y siempre pasa, cada vez que muere alguien, por ejemplo, importante, que yo hago un epitafio de estos, de los míos, pues entonces no les gusta mucho. Porque Sí, como escarbo un poco. muchísimo. Cuando murió Alicia Alonso, todo el mundo decía en las redes, ¿dónde está Carlos Ferrera cuando más se le necesita? Tú fíjate, cuando murió Alicia Alonso, que es tan emblemática en mi Increíble. muro, que yo, pues en ese mismo momento me suspendieron un mes. Yo he tenido que hacerle el epitafio a Alicia Alonso con un mes de atraso. Pero eso me estimula, Liu, porque sé que el mensaje está llegando a su sitio, a su destino, correcto, Claro. ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que me hace, me da más ganas a mí de escribir. Y con el libro, lo que ha sucedido es que, claro, yo el libro lo planteo desde una perspectiva crítica con la revolución, porque el barrio de Cayo Hueso, como todos los barrios de La Habana, están destruidos justamente por la desidia y el abandono de Lamentablemente. hace 60 años, claro. Sí. Tuvimos unos edificios preciosos, tuvimos unas instituciones culturales magníficas y un entorno fabril espectacular. Cayo Hueso fue una de las poblaciones que se abrieron en extramuros después del siglo XVIII, cuando la gente empezó a salir de La Habana Vieja, que estaba lleno, y se fueron al cerro aquí y allí, y se fueron a Cayo Hueso. Cayo Hueso siempre digo yo que es el hermano pobre de Miramar Y el y Vedado. del Vedado. Y el hermano sin clase de La Habana Vieja, porque La Habana Vieja tiene esa pátina histórica bonita Sí. que no tiene Cayo Hueso y que debía tenerla. O sea, lo único que es que Eusebio Leal no se ha dedicado a pintarle la cara igual que la ha pintado a la parte turística, que es a lo que a ellos les interesa. Pero está lleno de instituciones que fueron tremendas. Ahí nació el feeling con Ángel Díaz. Allí nació todos los soneros y todos los grandes trovadores cubanos, donde primero se reunieron fue en Cayo Hay Hueso, un montón de Miami. lugares que eran nightclubs y eran como cabarets, Sí, ¿verdad? el Café Vista Alegre, que era el centro de la vida, que estaba ahí pegadito al malecón, que yo, por cierto, mi escuela primaria, secundaria estaba enfrente, y María Teresa Vera vivía en la esquina, Wow. y casi todos los grandes trovadores iban allí, y después iba Yarini con sus putas, que las tenía por ahí, por el barrio, y incluso la calle Marina, porque el libro empieza desde muy al principio de Cayo Hueso, ¿sabes? Las primeras calles, los primeros Cuando se empezó habitantes. a construir. Claro, los primeros habitantes. De hecho, no se empezaba ni a construir, no era un barrio, la gente se hacía sus casas de campo, porque eso era Wow. un terreno de campo. Y ahí está el primer habitante de Cayo Hueso, que fue don Manuel de Oquendo, por eso está la calle Oquendo por ahí, y que habitó ahí en la calle Marina número 6, que estaba muy cerquita del mar, y que después fue el cementerio de Espada, que ahí fue donde fue el follón con los 8 estudiantes de medicina. Y después están las canteras de San Lázaro, ahí cerca, que Martí pisó ese barrio 2 años seguidos con su grillete. Cayo Hueso está lleno de historia, Liu. Historia. Por eso Y le eso. puse así al libro, Cayo Hueso, mi patria es chica. Sí, es porque es mi patria chica, porque en esas poquitas cuadras
Que por cierto, es otra cosa que quiero aclarar contigo, que nunca he podido hablar con nadie cada vez que me hacen una entrevista. Cayo Hueso ha cambiado mucho sus límites, sus demarcaciones. Se llama Cayo Hueso desde el día 12, 26 de julio de 1912, que empezaron a volver los tabaqueros de Cayo Hueso, del Cayo Hueso de la Florida, y le pusieron Cayo Hueso al barrio. Empezó a llamarse así. Wow, más el 26 de julio que no Y sabíamos. es 26 de julio, hija, cuando yo leí esa fecha me quedé muerto. Digo, qué estigma. Prefiero ¿No? esa efeméride que Y la otra. sí, es una efeméride muy jodida. Pero Cayo Hueso tuvo las dos primeras plazas de toros de Cuba, de las más buenas, una en Carlos III y la otra en Velascoaín. Tuvo el Palacio de los Gritos, que era el frontón Hialeah, donde estaban los mejores pelotaris del mundo. O sea, fue un sitio que podía ser como el Montmartre parisino nuestro. Es un barrio que pudo haber sido bohemio, por supuesto, el feeling y Lo el fue, callejón de... una época. Claro, el feeling en el callejón de Hammel, que yo de pequeño logré ya con la revolución vivir un poquito de ese callejón de Hammel cuando era el feeling, que estaba ahí, que por ahí pasaba todos los días Elena Burke con Angelito Díaz, con todos los grandes filineros de Cuba que ensayaban allí y después se iban al Pico Blanco a cantar las cosas que ensayaban. Wow. Y que fíjate, hasta eso mismo, que el Callejón de Hammel, que era un sitio pobre y deprimido, pero que estaba lleno de música y de feeling, y ahora lo convirtieron en una cosa folclórica que no tiene nada que ver Con lo que con era. su raíz original musical. Siempre lo hablo con Angelito Díaz, el hijo de Ángel Díaz, que también es músico, que vive ahora en Nueva York, y que a que también le hago un homenaje, porque también Cayo Hueso está lleno de gente que nació allí. O sea, Juan Formel es de Cayo Hueso, Argelia Fragoso de Cayo Hueso, todos los grandes, Músico. grandes músicos cubanos de alguna manera pasaron por allí, y los que no eran de allí iban siempre allí, porque ahí eran donde se ensayaba. El Chori, que no es de Cayo Hueso, pero que tenía su peña por ahí atrás por Infante. Los zafiros, yo creo que también Y ensayaban. los zafiros son los reyes. Los zafiros son los reyes de Cayo Hueso, y yo tengo experiencias personales, porque el chino de los zafiros era vecino de nuestra casa, vivía en la calle Virtudes, yo vivía en Oquendo y San Lázaro, y yo lo veía pasar, y ya cuando, en sus últimos días, cuando ya estaba muy mal, muy cogido por el alcohol, que su mujer no lo dejaba entrar en casa, se ponía a hablar con mi madre en la esquina. Y yo tenía tantas historias de Cayo Hueso que contar, que decidí hacer ese libro. Y cuando empecé a investigar sobre él, me di cuenta de que no conocía nada de mi barrio. O sea, habían tantas cosas. Está el Palacio del Tabaco, la Casa del Tabaco de los tabaqueros, que en su momento sirvió de movida para la revolución y tal. Y luego también Fidel y sus pandillas utilizaron muchas casas de Cayo Hueso para preparar el Moncada y toda esa movida. Mel Hernández vivía por ahí. En fin. Cayo Hueso tiene una historia tan bonita que contar. Teníamos a nuestra primera asesina nata, Nena Capitolio, que vivió en Cayo Hueso, un gran personaje de la historia. A nuestra primera travesti, la Musmé, que trabajó en Cayo. La Musmé, la China Musmé, un chino que fue un travesti divino de la muerte, que se van a enterar de su historia en el libro. El libro es una mezcla de ensayo histórico con novela histórica. Y en mi manera de hablar, de escribir, que ya sabes tú que es un poco heterodoxa y mezclo un poco la tragedia con el humor, y Maravilloso. me sale. Y yo quiero que mis vecinos de Cayo Hueso se enteren de su historia. Y también quiero que el libro sirva de denuncia de lo que fue y de lo que no es, porque hay gente que ha nacido en Cayo Hueso y piensa que Cayo Hueso fue así toda la vida. Claro, que no conozco. Y Bueno, yo viví claro. años en Cayo Hueso y la verdad es que no sabía nada de eso. No, es que yo estudiándolo me he enterado de muchas cosas, y además como me remonté a tanto tiempo atrás, o sea, al siglo XVI, cuando aquello era apenas, pues estaba la pequeña ensenada esa fangosa de donde ahora está el Hospital Armejeiras y que se ganó al mar y todo eso. También toda la historia de cuando hicieron el malecón a su paso por Cayo Hueso, todo lo que hubo que cambiar, que estaba la batería de la Reina que ya no se usaba, que eso es lo que hay debajo del Parque Maceo. O
sea, esa es una caserna militar que se derrumbó y sirvió de asiento a lo que fue el Parque Maceo después, y al frente estaban las monjitas, pero mientras aquella caserna estaba destruida, se convirtió en un cruising de putas y de homosexuales. Claro, y entonces fíjate, estaba enfrente la beneficencia con las monjitas y los niños, que ellas cerraban las puertas para que no vieran el espectáculo los niños de las putas que habían enfrente. Y Yarini era el que estaba ahí en su café, el café este que te acabo de decir ahora, que a veces se me va el nombre, vigilando a sus putas. Fíjate tú, en una esquina Yarini vigilando a las putas, enfrente las monjas con los niños y del otro lado. Eso, claro. Yo digo que los cineastas cubanos están perdiéndose un filón, claro, un filón. Y cuento varias anécdotas de toda esta gente cuando coincidieron, porque tú imagínate María Teresa Vera tocando la guitarra con Yarini al lado sentado con su amigo Basterrechea. Y toda la y Barbarito Díez afinando la voz en la cocina. Eso es Wow. eso era una maravilla. Una maravilla. Es una maravilla. Y luego lo que te decía de las demarcaciones, porque Cayo Hueso es muy pequeño. Eso está, que es Malecón, Infanta, Zanja y Velascoaín. Es ese cuadradito. Pero antes no era eso. Antes llegaba hasta Carlos III. O sea, incluía la Quinta de los Molinos. Y el Cayo Hueso que yo cuento es ese Cayo Hueso. El Cayo Hueso que era grande y que tenía todo eso ahí. Está, pues, la logia amazónica con su historia genial. Todos los edificios que se hicieron en esa época. La compañía de electricidad está ahí también. En Señor, fin. de Infanta para abajo, ¿hasta dónde llega? Es de Infanta, las paralelas que lo limitan son Infanta y Velascoaín. Hoy, Velascoaín okay, ya me y del otro lado es Malecón, que es el balcón al mar del barrio, y por el lado de atrás, pues la calle Zanja, que nos coge a los chinos, y tenemos a los chinos, y ahí tenemos historias para alucinar del barrio chino y de los primeros chinos que llegaron. me El imagino. libro yo creo que lo he escrito. Esto está adentro. A ver, espera, espera. En la descripción del video vamos a poner el link para que reservar el libro, que ahora de aquí voy directo Sí. para ir a reservar el mío ya. Te lo Entonces, agradeceré mucho. que me cuentes cómo podemos hacer eso, cómo podemos ayudarte a que ese libro salga a la luz. Pues mira, para mí va a ser muy fácil porque yo tengo bastantes seguidores y yo sé que mucha gente estaba esperando el libro. Y si hubiera estado ahora mismo en Facebook, pues con poner el link y que la gente fuera, pues ya estaba. Yo he escogido, ha habido muchos problemas porque primero escogí una plataforma norteamericana para eso. Y como salía en el texto que yo mandaba la palabra Cuba. Ya, Y la palabra Barcelona, que es una provincia de Venezuela, y Estados Unidos tiene prohibido ayudas a esos países. sí, no. Con lo cual me hicieron un interrogatorio tremendo, porque creían que los resultados de ese crowdfunding iban a ir en beneficio de Cuba, de Venezuela. Y eso me hizo perder mucho tiempo. Entonces cambié a una plataforma catalana que se llama Verkami, que es maravillosa, con la que hicimos el crowdfunding de la Edad de Oro, ¿te acuerdas? Oh, sí, como no, yo participé. Claro, y tengo la ayuda de Luis y de Alberto en esto también ahora. Sí, somos el mismo equipo, en realidad somos el mismo equipo. De la Edad de Oro va a sacar este libro. Qué Claro, maravilla. claro. Y entonces tengo la ayuda también inestimable y grandísima de una editorial que es donde trabajo aquí en Barcelona, que se llama Memorias Ediciones de Rosa Serra, nos dedicamos a hacer biografías por encargo. O sea, tú tienes ganas de contar tu vida y nosotros te la contamos. Vamos, pues a lo Sí. mejor va este contrato, chico, para que Pues tengas mira, fotografía. que tú ya tienes muchas cosas que contar, ¿eh? Porque ya con lo último del mundo ya yo me he quedado muerto. Ya eso es para escribir. Perdóname. No, yo me he quedado muerto. Estoy haciéndole un traje al mundo, ¿eh? Después que he visto eso, me ha dado una cosa tan. No ha subido. Oye, pues con la ayuda de esta editorial que es fantástica y que es única, yo creo que es una de las pocas en el mundo que se dedica a eso. Yo trabajo ahí, soy biógrafo de ahí. Es un trabajo perfecto, porque para los chismosos como yo, que Divino, tienes toda la divino. vida, maravilloso.
Y Rosa Serra me ha ayudado muchísimo en esto. Entonces hemos decidido lanzar el crowdfunding por Verkami, que es esta plataforma que ayuda tanto a la gente, porque además te dicen cómo tienes que tener tu estrategia de ventas cada cierto tiempo, te va diciendo cómo va todo. Es una maravilla. Yo estoy muy agradecido. Entonces, nada, el enlace está en en todos En tus redes sociales, mis pero redes sociales, vamos a poner en pero la descripción del video para que la gente yo lo te pueda la daré, ver. claro, ahí para que la pongas tú. Cayo Hueso, mi patria chica, es el proyecto, ¿cómo se llama? El libro se llama Cayo Hueso, mi patria chica, de Carlos Ferrera. Y es solamente aplicar y reservar un ejemplar. Siempre quiero que recuerden que esto es un crowdfunding, que es una especie de mecenazgo. La gente lo ve como una compra del libro, pero en realidad es una ayuda que me están dando Patrocinar el final, o para sea, poder, claro, todavía esto no es, sobre todo en Cuba, que veo que la gente no sabe muy bien cómo va. ¿Cómo compro el libro? No compras el libro, sino que me haces una ayuda y yo te reservo un ejemplar. exactamente, es para poder imprimirlo. Al final es Claro, sí. Y mandarlo. Tú no sabes lo que ha costado lo de mandar la Edad de Oro desde aquí de Europa a todo el mundo. Esto ha sido terrible. Pero yo creo que vale la pena. Yo creo que para mis amigos de Cayo Hueso y Cayo Hueseros vivos, será un libro estupendo para que le den a sus nietos. Y Sí. para cualquier habanero y para cualquier cubano, porque es que la historia de Cuba, parte de ella se ha gestado en ese barrio. Entonces Totalmente. nadie lo ha contado y yo Nada. quiero contar. Y mira, me he quedado a gusto diciéndote todo esto. Pues nada, querido, te deseo lo mejor de la suerte y ahora mismo voy para el link ese para reservar mi ejemplar, mi amor, porque yo tengo Por que tener favor, Cayo el Hueso, tuyo. patria chica. Yo voy a viajar a Miami cuando pase todo esto del coronavirus. Que por Sí. cierto, lo del coronavirus me ayudará porque como la gente está en casa y está mirando internet todo el rato, Aprovecho para leer. pues. Y entonces voy a firmarte ese ejemplar porque tú te lo mereces. Sí. Ok, mi amor, te mando muchos besos y ahora vamos a darle mucha publicidad, caballero, todo el que esté viendo este video Dale. tiene que ir Sí. ahora mismo a reservar su libro y compartan el video con sus amigos. Vamos a hacer esto una campaña fuerte porque Carlos está bloqueado una vez más en Facebook porque los comunistas están muy rabiosos con todas las cosas que él publica. Así que vamos a aprovechar y vamos a compartir esto como si no hubiera un mañana, como Como si el si no hubiera una mañana. coronavirus Clic, 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 ahí corriendo, a toda mecha. fuera Muchas gracias, Liu. Muchas con todo. gracias por esto. Gracias a ti. Te quiero mucho.